Nos encontramos con Irving Saladino, medallista olímpica 2008 en Pekín. Queríamos saber de tu experiencia aquí en Nicaragua como delegado en este futuro competencia para el 3 de diciembre. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué tal te ha parecido el clima? ¿Cómo has estado aquí? ¿Qué tal ves las instalaciones? Y toda tu experiencia desde este momento y para el futuro aquí en Nicaragua. Bueno, primero que todo, agradecido, ¿no? Por este gran recibimiento aquí en Nicaragua, a todos los jefes de misiones que estarán representando a las delegaciones en los próximos Juegos. Y contento, ¿no? Por las mejoras que de las instalaciones de aquí de Managua. Debo de felicitar al comité organizador por esta iniciativa de realizar estos Juegos aquí en Nicaragua. Y bueno, feliz, contento de que lo que es el área de Centroamérica ha venido creciendo en el deporte y esperemos que más adelante seamos potencia a nivel mundial. Por supuesto, la inversión que se ha dado en este año en Nicaragua ha sido totalmente inmensa y algo que me gustaría preguntarte es, como medallista olímpico en ese año 2008 en Pekín, o sea, ¿qué le recomendás a todos a los muchachos, jóvenes, atletas, deportistas que van a participar en estos juegos para que den lo mejor de ellos? Bueno, lo primero que hay que poner en práctica es dedicación, sacrificio, que es lo más importante. Yo creo que si tú le pones dedicación a lo que tú realices, eso te va a dar un empuje para que puedas lograr tus metas, colocarse metas a corto y a largo plazo para poder llegar a la cúspide, es lo que yo puse en práctica. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día soy campeón mundial, campeón olímpico y en su momento también fui el número uno del mundo. Okay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Javier Ruiz para el Canal Olímpico.